Bueno, sino es una guía de cómo se va a operar lo que ya existe en la ley, ¿sí? Entonces, nos hemos dado la tarea de verificar esa normatividad desde el punto de vista de derechos humanos. Y bueno, en el caso específico que nos ocupa, pues podemos citar a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios de hacer cumplir la ley, que parten desde los principios de derechos humanos propuestos por Naciones Unidas y también tanto los principios como las directrices, que nos van diciendo cómo es el uso de la fuerza, ¿sí? Y desde luego la ley nacional para el uso de la fuerza. Entonces, lo que ya está plasmado en la legalidad, en las normas internacionales y nacionales, se debe reflejar en cómo se va a operar en los protocolos. Y si el protocolo establece, sí, bueno, sí establece el uso de la fuerza, pero es un fin último, ¿sí? Entonces el servidor público que está operando debe acreditar todos los pasos para el uso de la fuerza. No puede, si es violatorio, si se brinca esos pasos del uso de la fuerza y llega hasta ese fin último en el uso de armas. El uso de armas solamente la misma normatividad internacional y nacional lo ve como el último fin para salvaguardar vidas. Es decir, Porque lo si que sí. aprueban, si avalan ese protocolo como derechos De humanos. acuerdo a la Ajá. normatividad, está prevista la normatividad nacional e internacional. Lo que no se avala es que no se cumpla adecuadamente. O sea, no es al libre arbitrio del servidor público usar un arma o no, sino debe cumplir todos los lineamientos que establece la normatividad. De lo contrario, sería violatorio a los derechos humanos.